Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a este último día de la semana, cuando ya es la hora 12:50 minutos. Estamos aquí para, durante una hora, vamos a estar informándole lo que está sucediendo en nuestra localidad y en la región. Les vamos a recordar que en el segundo bloque vamos a tener una videollamada con el señor Intendente Federico Galo, quien nos va a comentar las últimas novedades que están sucediendo en el municipio. Ahora, ¿qué les parece si vamos a los títulos para el día de hoy? Otro circo varado, tenían todo listo para el entreno, pero dictaron justo la cuarentena y no pueden trabajar con respecto a esto. Se llama del circo Acrocirco, un pequeño emprendimiento familiar que llegó a Olver a mediados de marzo, integrado por una familia rodante, y no tienen dónde ir y no pueden trabajar. Así que están recibiendo la colaboración de la gente del pueblo porque están pidiendo que se puedan normalizar los espectáculos públicos para ellos poder trabajar. Mientras tanto, la población de Olver que está colaborando con ellos. Un detenido tras un ataque a balazos en Banda Norte. El sujeto fue detenido en un procedimiento en Banda Norte. Se trata de un sujeto que fue detenido en Banda Norte, acusado de haber sido el autor de ataques a balazo contra dos hermanos. En la noche del día miércoles, en el mismo barrio, a pocos metros de la costanera del Río Cuarto, donde resultaron dos hombres resultaron heridos por este individuo. Otra triste noticia nos toca dar en San Basilio, pesar por la muerte del boxeador Cristian Oviedo. Se trata del deportista amateur, conocido también como el apodo que tenía, el Botija, fue encontrado sin vida en la mañana de ayer en su domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen, en esa localidad. Dos hermanos se accidentaron en Adelia María. Se trata de dos jóvenes de 18 y 16 años que protagonizaron un vuelco cuando circulaban en una camioneta. El vuelco se produjo en inmediaciones de Adelia María. Los dos hermanos oriundos de Olaeta sufrieron un accidente en la mañana de ayer en Adelia María y uno de ellos fue trasladado al hospital local, donde constataron que tenía solamente lesiones leves, informaron fuentes policiales. Mataldi nuevamente es noticia, las policías de Mataldi salvaron la vida, esta vez una buena noticia, la policía salvó la vida de un bebé que se había ahogado con barro. El hecho sucedió alrededor de las 18:30 en inmediación del centro de salud local, donde fue advertido por un vecino que pasaba por el lugar y quien dio rápidamente aviso a la policía tras ver el menor que estaba ahogado y no podía respirar. De inmediato se hicieron presentes los agentes Andrés Samal y Caraglio para asistir a la criatura, siendo este último quien logró estabilizar al niño luego de realizar los primeros auxilios. Vale aclarar que el uniformado Caraglio además es paramédico y posee sólidos conocimientos en el trabajo de reanimación y accidentología. Minuto después, con las vías respiratorias ya liberadas, Esteban Jesús, el niño, solo un año, recibió la asistencia del médico y quien agradeció y resaltó la labor de la policía por los primeros auxilios. Un conductor de un tractor regador denunció haber sido disparado mientras realizaba su trabajo.
Un conductor de un tractor de tanque regador de la comuna San Joaquín denunció haber sido recibido disparos por un arma este pasado martes. El hombre, empleado municipal de la localidad del departamento Roque, Presidente Roque Sáenz Peña, informó que la policía el hecho habría ocurrido cuando él transitaba frente a la calle de la plaza y escuchó la detonación de un rifle de aire comprimido al instante el de la rotura de los vidrios de la puerta del tractor. Así pasaban los títulos para el día de hoy, un día espectacular realmente, hoy hace bastante calor, vamos a ver más adelante qué nos prepara para este fin de semana con los datos del tiempo que vamos a estar informándoles en Informado. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y no te muevas de ahí, que enseguida vamos a estar en comunicación videoconferencia con el señor Intendente Federico Galo. Tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. Los argentinos y los cordobeses en particular estamos haciendo un esfuerzo enorme para prevenir la pandemia del coronavirus que nos afecta. Como ustedes saben, en Córdoba haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger del coronavirus a cada uno de los hijos de nuestra provincia, vivan donde vivan. Y quiero que nos quede bien claro a todos los cordobeses, pese a la crisis y a la brutal baja de ingresos que sufren todas las provincias de nuestro país, Córdoba va a priorizar los recursos para la atención de la salud. Reitero, Córdoba va a priorizar los recursos para la atención de la salud de su pueblo. Y por ello he decidido incrementar el fondo específico de atención y prevención del coronavirus de 1.200 a 3.500 millones de pesos. Con esta determinación, la provincia sigue fortaleciéndose y preparándose para lo que necesite. Insisto, la salud de los cordobeses es nuestra prioridad. Y como siempre les pido, cuidémonos quedándonos en casa. No hay otra vacuna. La única vacuna que tenemos para combatir este virus es cumplir la cuarentena quedándonos en casa. Cuidémonos entre todos, quedémonos en casa. Quédate en casa significa resguardate, protegelos, cuidanos. Pero para muchas mujeres significa todo lo contrario. Si sabés, escuchás o estás sufriendo violencia, llámanos ya mismo al 0800-888-9898 o escribinos un mensaje por WhatsApp al 351-8-141-400. Podés hacer denuncias, consultas o solicitar acompañamiento profesional. Cumplí con la cuarentena en tu casa, pero no te alejes de tus vínculos y redes de confianza. El Polo de la Mujer te acompaña con responsabilidad comunitaria. Ministerio de la Mujer, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
cómo pagar los servicios. SEAC informa. La cooperativa ofrece los siguientes medios de pagos que son a través de Combanking, cajeros automáticos, nuestra página web que es www.seaclevalle.com y si no, también cuenta con los lugares de pago habilitados que hoy en día están abiertos en nuestra localidad. Recordá, SEAC es de todos. ¿Cómo trabaja la administración? SEAC informa. La administración está trabajando vía electrónica. Estos son los números habilitados y los correos electrónicos para cualquier consulta. Recordá, SEAC es de todos. ¿Cómo trabaja YPF? SEAC informa. Está trabajando con una guardia mínima para atención al público en los horarios de 6 a 22 horas. Recordá seguir las instrucciones de los playeros. Los pagos se están realizando a través de débito automático, tarjetas de crédito o pago en efectivo hasta 500 pesos. Recordá, SEAC es de todos.
Segundo bloque de Informado, quinta temporada, cuando ya hemos pasado las 13 y 8 minutos. Estamos, como le habíamos anticipado, en comunicación con videoconferencia con el señor intendente Federico Galo. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen mediodía. Así es. Bueno, se presta un día lindo realmente por hoy. Y mucho más con las noticias importantes que tenés para informarles a los televidentes de Levacop. Bueno, sí, la verdad que es un lindo día. Hay que pedirle a la gente que no lo aproveche para salir indebidamente, que sigamos cuidándonos. La verdad que hay que concentrarse mucho en lo que nos piden desde el gobierno nacional, provincial, digamos, en esto de seguir cuidándonos, que tal vez existe una cuarentena flexibilizada o administrada. Hay muchos términos en estos casos, digamos, a ver, facilitar un poco las cosas, pero no creer que el problema está resuelto. De ninguna manera, creo que sería la equivocación más grande, creer que ya no tenemos que cuidarnos, porque, bueno, creo que ahí es donde caeríamos tal vez en el riesgo de realmente contagiarnos mucho, ¿no? Con respecto a la buena información y a la buena noticia que tenés para los comercios, ¿nos podés comentar de qué se trata? Bueno, no, nosotros no es en realidad más que una buena noticia. Hemos tratado de ir adaptándonos a lo que dice el decreto del presidente, ¿no? Sabemos que existen actividades que están exentas, digamos, de cumplir con la cuarentena, como es la venta de alimentos. Hemos tenido que regular en ese sentido, bueno, los horarios, ¿no es cierto?, para facilitarlo. Lo mismo va a ocurrir ahora con los comercios que vendan productos, no servicios. Hay que distinguir dos cosas acá. Lo que es producto de un servicio. A ver, productos pueden ser incluir, por ejemplo, locales de ropa, cualquier elemento que ya esté terminado, que esté disponible para la venta y que se pueda enviar, digamos. ¿Por qué es esto? Porque hay que hacerlo a través de sistema de delivery, ¿no? O sea, a ver, se puede comprar por internet, por teléfono, por foto, por Instagram, por redes sociales, Facebook, lo que sea, pero para evitar el contacto entre personas. Y luego enviarlos, ¿no es cierto? Que el negocio se lo envíe en su casa, sin contacto entre personas. O sea, a ver, no es que le mando una remera para que se la pruebe y si le gusta, charlamos un rato. No, no, no. Llega a la casa, la persona lo recibe, tendrá los cuidados que hay que tener con todas las cosas que nos llegan a nuestra casa, ¿no es cierto? Los productos que compramos en un supermercado también, ¿no es cierto? Digo, de tratar de limpiarlos y cuidarlos para que no sea un objeto que pueda transmitir el virus, ¿no? Pero lo fundamental de esto es tratar de facilitar un poquito las cosas. ¿Por qué distingo con servicios, no? Porque los servicios, tanto el gobierno nacional como provincial, nos advierten que son los más peligrosos. A ver, esto de lo que puede ser, y yo lamento mucho las actividades, porque por ahí las peluquerías se ven afectadas, que nacen depilación, o sea, todo lo que es el servicio personal de contacto, salvo entre personas, digamos, salvo las cuestiones de salud, obviamente, por una razón que implica, digamos, que debemos ir a lo mejor a un profesional de la salud, como pasa con los odontólogos, ¿no? Que tienen que tener un cuidado especial, muy importante, pero digo, salvo las situaciones de salud, no se puede permitir esto, no lo ha permitido el gobierno nacional. En realidad yo voy a insistir con lo mismo que digo siempre, pero no es que lo decida el intendente, ni yo ni ningún intendente decidimos esto, sino que lo hace el gobernador, en realidad el presidente, y el gobernador puede pedirle alguna excepción, como hemos sabido ver que puede ocurrir en alguna provincia. Nuestro gobernador decidió no pedir ninguna durante esta segunda etapa, digamos, de la cuarentena. Nosotros ahora estamos hablando muchas veces con los intendentes, con gente de gobierno, bueno, planteando situaciones que nos pasan a cada uno de los intendentes, pueden ser comunes algunas o particulares, pero hay comunes como puede ser, bueno, nos preocupa mucho el tema de los albañiles, de mucha gente que no está trabajando en algunos sectores. Esto que hacemos para el comercio es tratar de, o sea, ya estaba establecido en el último decreto del presidente, pero es facilitarle el comercio que pueda vender, pero pedirle responsabilidad en esto, ¿no? O sea, la mayor responsabilidad posible de no tener contacto con el consumidor, porque si no, ahí sí sería lo mismo entonces un servicio personal, como estaba explicando recién, de la venta de, supongamos, ropa o cualquier otro producto que se puede enviar, ¿no? Federico, con respecto, bueno, los impuestos también para el de mes más, ¿se postergan también para el mes de mayo, puede ser? Sí, nosotros hemos hecho dos cambios, fueron dos decretos diferentes. En el primero, bueno, apenas comenzó la cuarentena, nosotros decidimos, hay comercios que no pudieron abrir, entonces decidimos eximirlos del pago de comercio e industria, quienes no pudieron abrir, por supuesto. Era para el mes de marzo, luego lo extendimos también, lo hicimos para el mes de abril, y pospusimos todos los vencimientos para fines de mayo, para el 30 de mayo. Esto es para facilitarle a la gente y que la gente no se agolpe en ningún lugar ni a obtener el impuesto, ni a pagarlo, ¿no?
Obviamente que yo desde ya le agradezco a la gente que con buena voluntad, por ejemplo, ingresó a la página de internet de la municipalidad, imprimió su impuesto, fue y lo pagó. O sea, muchísimas gracias, porque gracias a eso nosotros podemos mantener los servicios, ¿no es cierto? O sea, hay que entender que el Estado funciona con lo que aporta a la gente, o sea, en todos lados y en todo el mundo, ¿no? Pero digo, para facilitarle a la gente que no se agolpe, digamos, en un rapipago, ni siquiera en la MUNI obteniendo, le van a llegar a cada uno los impuestos a sus casas, o quédense tranquilos, puede adoptar cualquiera de las dos modalidades, o imprimirlo por internet, o esperar que le llegue. Le va a llegar a tiempo para poder pagarlo, si Dios quiere, bueno, antes de fin de mes. Y ya veremos si esto continúa, si tenemos que tomar alguna otra medida para tratar de darle una mano al comerciante. Nosotros desde un municipio no tenemos mucho más que esto del comercio e industria. Supongo y quiero creer que el gobierno nacional y provincial en algún momento verán cómo dar una mano, porque hay muchas actividades que se van a ver no resentidas, se van a ver seriamente afectadas, ¿no es cierto? Porque la verdad que esto de no trabajar no lo puede tener previsto, creo, que ningún comerciante, ¿no? Así que bueno, las últimas medidas nuestras son de tratar de facilitar para que la gente pueda seguir trabajando. Por ejemplo, nos ha pasado con los locales que venden ropa, es el ejemplo más típico, digamos, de lo que nos afecta a nuestro pueblo, ¿no? Pero hay que pensar que, por ejemplo, plataformas de venta virtual como Mercado Libre están funcionando los envíos, por lo tanto, en las ciudades se venden un montón de cosas y nuestros vecinos compran cosas en el valle por a través de estas plataformas, ¿no? Claro que ellos ya tenían la plataforma y la estructura armada para hacer este sistema, más una tienda de un pueblo no tiene previsto esto, digamos, porque, bueno, acá casualmente la gente disfruta del contacto ese de ir a comprar al comercio y de tener el vínculo con el comerciante. Lamentablemente esto no podemos habilitarlo nosotros, porque no lo habilitó el presidente de esa manera. Lo que sí hay que agradecer que acá, en estas medidas, nos acompaña mucho el centro comercial, el centro de comercio y todas las instituciones que participamos en defensa civil. Estos temas los charlamos entre nosotros muchas veces porque afectan el funcionamiento del pueblo, ¿no? Y la verdad que el acompañamiento es importante. Yo cuando hablo de defensa civil hablo de policía, bomberos, todos trabajamos por ahí un poquitito coordinado esto para tratar de facilitarle a la gente. Obvio que entiendo, y créanme que la gente lo sepa, entiendo y me preocupa muchísimo la situación de muchos comercios. Hoy me hablaba un comerciante que tiene abierto su comercio, pero por ejemplo uno de los negocios de corralón o de venta de artículos para la construcción, ¿no es cierto? Que estaba muy preocupado porque ellos pueden vender, pero claro, nadie compra si nadie construye, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros está permitida la obra pública, podríamos hacerlo. No lo hemos comenzado realmente porque nos es muy difícil decirle al privado que no puede hacer una obra de construcción y nosotros el Estado sí, ¿no? Muchas veces, y no es que sea contradictorio, es que muchas veces el Estado tiene necesidad de hacer la obra pública para el vecino. Pero es cierto que para mí es muy difícil continuar la construcción de viviendas y obras que tengamos en marcha y decirle al privado que no puede, la verdad. Creo que, bueno, a lo mejor el gobernador en este caso tiene una charla con el presidente y pueden ver de qué manera, de forma segura, se podría continuar o no. Creo que lo más importante es que la gente entienda que yo no creo que el gobernador no permita esto o el presidente no permita esto porque simplemente quiere complicarnos la vida. Es que están muy preocupados ante la situación de salud, ¿no es cierto?, que podemos llegar a sufrir. Federico, entonces, bueno, ¿habrá alguna novedad para la semana que viene o tienen que esperar a lo que se decida desde la Nación? Es que nosotros no podemos tener novedades de parte nuestra porque no lo decide, ningún intendente decide esto, lo decide el presidente, hablando con los gobernadores. Y sí, nosotros al gobernador le podemos enviar a través de su ministro muchas veces los pedidos, como te decía, habrá un pedido particular de algún pueblo que tiene una situación específica, pero a todos nos atraviesa una cuestión transversal, como es por ejemplo el caso de las construcciones, que es uno de los ejemplos, ¿no? Digo, lo que la gente tiene que entender que acá lo que hay que evitar es el contacto personal, y es fundamental que entendamos que esto, lejos de terminar, creo que estamos en una, no sé, por decirlo, segunda etapa, tal vez, que es donde se puedan venir muchos problemas graves, ¿no es cierto? Entonces, lejos de menospreciar la situación, yo les pido, por favor, a no enojarse con la policía hace su trabajo, y la verdad que si alguien incumple un decreto del presidente y alguna normativa, es parte de su trabajo hacerlo, y tenemos que entender que acá el riesgo es realmente de que pueda morir mucha gente. Creo que tenemos que entender que la situación es muy, muy, muy grave y que lejos de haber pasado, tal vez estemos al medio de la tormenta todavía. Usen los ejemplos que quieran, estaremos cruzando por la mitad del río, tal vez, nos falta un montón y pueden pasar muchas cosas, así que creo que la responsabilidad de todos nosotros con el tapaboca, por ejemplo, a mí hay gente que me pregunta
¿por qué no ponerle una multa, digamos, a quien no usa el tapabocas? Y yo muchas veces les contesto con lo siguiente, Pablo, digo, estamos pidiendo que use un tapabocas para no contagiar al prójimo, al vecino, al amigo, al comercio, digo, porque el tapabocas no es, protege a uno también, pero en realidad es más que todo para no contagiar a otro. Digo, sumarle una multa a todos los padecimientos que está teniendo la gente en este momento no me parece una solución, me parece más hacerle entender a la gente la necesidad de que tomen conciencia de que tienen que usar ese tapabocas para protección de ellos y también de los terceros, digo. No tiene que ver con que te ponga una multa a vos o a mí, sino tiene que ver con que yo sea responsable de no querer contagiarte a vos, digo, pasa por ese lugar, ¿no es cierto? Entonces digo, yo no sé si sumarle un padecimiento más a la gente con una multa, me parece que no es por ahí. Pero bueno, si en algún momento vemos que la gente realmente no tiene intenciones de cuidarse entre ellos y con los demás, tenemos que exigirlo de esa manera. Es importante que entendamos que, pónganle el término que quieran, solidaridad, respeto, empatía, no sé cuáles son, hay un montón de términos para estos casos. Yo creo que es cuidarse y ser responsable también con el prójimo, ¿no? O sea, la verdad que hay que tratar acá de no contagiarse porque esta situación es muy grave. Federico, con respecto al hospital, ¿cómo viene funcionando? ¿Ha habido algún otro caso sospechoso o algo por el estilo? Bueno, por suerte no. Por protocolo, si hubiera ocurrido, tampoco podría decírtelo, porque en realidad nosotros, ¿qué hacemos? Enviamos primero la muestra y una vez que se obtiene el resultado lo hacemos, lo informamos, pero por suerte no, la verdad que no hemos tenido. Y vuelvo a la carga con lo mismo, digo, el hospital está súper equipado, con equipamiento, con gente analizando protocolos, nos acaba de llegar uno nuevo, que se van actualizando y van cambiando las formas también de manejarse, digamos, con ciertos cuidados, incorporan nuevas características, ¿no es cierto?, de la persona que puede estar enferma, que los médicos tienen que observar, digamos. Permanentemente estamos en esto tratando de tener todas las previsiones posibles. Ahora bien, el hospital funciona muy bien, con todos los cuidados posibles, pero claro, estamos si vemos que hay un 20% de los contagiados que son personal de salud, es porque está muy expuesto, ¿no? Entonces es un riesgo permanente, por eso a la gente le pedimos que no se acerque al hospital, si no es por algo urgente, que primero llame, porque en realidad es un lugar donde pueden haber infectados, casualmente es un hospital, y no porque el hospital trabaje mal, porque nos ha pasado de ver en todo el país, sino que en realidad los hospitales muchas veces se contagian porque es donde van los enfermos, ¿no? Son riesgos que lamentablemente se asumen en estos momentos por la situación de la pandemia, digamos. Algo similar nos pasa en nuestro hogar de ancianos, que hemos tenido que cambiar el funcionamiento del hogar, pero en múltiples situaciones. O sea, ya hace rato que, además de mes, que no se puede visitar a los abuelos. Obviamente, aclaro una cosa, si algún familiar quiere llevarse a un abuelo a su casa, esto es totalmente válido. Lo que no podría es volver hasta que no se solucione este problema. El hogar, bueno, la gente ingresa por un solo lugar, se cambian de ropa, tratan de limpiar, digamos, de higienizar todas esas cosas, evitar los contactos, usar barbijo, bueno, los proveedores llevan los productos y los dejan en la puerta. La verdad que ha cambiado todo el funcionamiento en el hospital también, extremando los cuidados en todo lo posible y conforme a los protocolos que nos dan, por ejemplo, en el caso del hogar, PAMI y los ministerios de salud, en nuestro caso los COE, que están dedicados a esto, y lo mismo pasa en el hospital. Ahora bien, sí, son lugares que podemos ver lo que pasa a nivel nacional, en Buenos Aires, son lugares muy expuestos, porque casualmente están las personas que más están expuestas a esta situación, que más peligro corren, ¿no? Federico, otra cosa, otro tema también que preocupa es el aumento de casos de dengue. Aquí en la localidad ya hubo una fumigación, ¿va a haber otra en estos días? Bueno, contesto lo mismo que digo siempre con esto. Uno puede colaborar con la fumigación contra los mosquitos, pero para combatir el dengue específicamente tenemos que tener un trabajo personal en nuestras casas muy profundo. ¿Qué es esto? Descacharrar, limpiar todas las macetas que puedan tener un platito donde junte agua. Hay que entender que el dengue prolifera donde hay agua estancada, donde existe agua que no se mueve, ¿no es cierto?, y que ha quedado vieja ahí. Ahí es donde prolifera el dengue. Nosotros no podemos ingresar a los patios de cada uno de nosotros ni a la ventanita donde hay una maceta, digamos, a controlar esto. Esto tenemos que hacerlo cada uno de nosotros en nuestras casas. Y se puede sumar la fumigación, pero lamentablemente nosotros vemos lo que nos indican los ministerios de salud. Con la fumigación, no, si no sería muy simple, habría que fumigar toda la ciudad y no tendríamos dengue. El problema es que no se puede, no se soluciona con la fumigación, sino realmente con este control de la plaga. La fumigación es un elemento más que puede controlar al mosquito en general, no al dengue, digamos, porque si no, nos engañamos y creemos que fumigando solucionamos el tema, no. En realidad hay que descacharrar, hay que limpiar,
por ahí parece tonto, pero una maceta, con una sola maceta que tengamos con un platito donde hay agua, ya tenemos un problema, un posible problema. Por suerte no hemos tenido casos en Levalle, pero bueno, no estamos exentos de este país y de esta provincia que ha tenido muchísimos casos. Yo no me animo a decir ahora el número exacto, pero debemos tener más de 2.000 casos de dengue, digamos. Es muy preocupante. Digo, lo invito a los vecinos, que muchas veces me mandan imágenes del vecino de al lado que tiene un desastre en el patio, digamos. Realmente nosotros le pedimos a la gente que lo controle, porque nosotros no podemos limpiarle el patio al vecino, digamos. Primero porque es propiedad privada y segundo porque no terminaríamos nunca. Pero digo, hay un trabajo personal de cada uno. Y la verdad que las fumigaciones, que para referirme específicamente a la fumigación, muchas veces son poco efectivas porque los mosquitos se multiplican mucho más rápido y si bien mata lo que hay en ese momento, es algo similar como querer tirar algún tipo de insecticida en nuestra casa de uso doméstico y creer que con eso vamos a pasar todo el verano sin mosquitos. No, vuelven enseguida, digamos. Para el momento sirve, pero vuelven enseguida. Bueno, algo similar pasa con las fumigaciones, lamentablemente. O sea, es muy difícil controlar las plagas de esta manera, que se generan tan fácil en ambientes húmedos y encima en momentos de calor, como nos está pasando a nosotros, que bueno, hacía rato que no hacía tanto calor en esta época, ¿no? Bueno, Federico, te agradecemos mucho el contacto una vez más con nosotros, para bueno mantener a la comunidad de General Levalle informada de todas las cosas que van sucediendo, bueno, del municipio, la buena noticia, bueno, para los comercios que no están trabajando. Y bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene con el anuncio de la presidencia y bueno, estaremos en contacto nuevamente, si te parece, el día viernes. Sí, sí, con todo gusto, la verdad que es un placer recibirlo, aprovechando estos sistemas que podemos aprovechar hoy, como son los contactos vía web. Pedirle a la gente que use estas aplicaciones, estas cosas, que no se junte, que respeten, que hagan caso a lo que se pide, digamos, no hay ninguna autorización para hacer ningún tipo de evento, ni ninguna cuestión, o sea, no se ha flexibilizado nada, simplemente por ahí nos relajamos un poquitito, digo, porque nos parece que no estaría llegando, y lamentablemente podríamos tener la situación de que de golpe tengamos mucha gente contagiada con este problema, digamos. Si nos cuidamos, vamos a lograr el método más efectivo. Créeme, Pablo, y a toda la gente que nos está escuchando, no es ni desinfectar, sino quedarnos adentro de sí mismo. Viste que hay muchas cabinas de desinfección que se están poniendo de moda ahora, donde la gente pasa y se desinfecta. Bueno, hay que explicarle, como dicen los infectólogos, que esto es un problema de las vías respiratorias. Por lo tanto, la gente ni bien vuelve a respirar nuevamente, se vuelve a poder ser objeto de contagio, ¿no es cierto?, para otra persona. No se puede limpiar, digamos, esterilizar a las personas porque al momento de respirar siguen contagiando. Por lo tanto, hay que usar el tapabocas, hay que usar el barbijo, lo que tenga, perfecto, y tratar de cuidarse, quedarse en la casa lo máximo que puede. Cuando salga, tomar todos los recaudos posibles, digamos, hay que hacerse la idea de que va a pasar mucho tiempo para que nos podamos volver a dar la mano, un abrazo, un beso entre gente desconocida, ¿no? O que no tenemos el contacto personal en nuestros domicilios, digo. Va a haber que aprender a convivir con esto. Así que la gente que se cuide, que nos haga caso al presidente, al gobernador, y por último una cosa, que le haga caso a los canales oficiales de comunicación, no a las fake news, a esas noticias que andan dando vuelta. La municipalidad tiene sus canales, la nación también, la provincia también. Por ahí hay mucho mensaje cambiado, mucha mentira en todo esto dando vuelta, mucho comentario de red social simplemente que no es cierto. Así que mucho cuidado porque la información falsa muchas veces nos expone a la posibilidad de contagio. Bueno, Federico, antes de despedirnos queríamos decirte que hayas pasado un feliz cumpleaños. Sabemos que tuviste el cumpleaños esta semana, así que bueno, te deseamos que hayas pasado un lindo día. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No pude hacer ningún tipo de festejo, obviamente, pero muchísimas gracias por los saludos y a toda la gente que me ha saludado, la verdad. Listo, Federico, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto la próxima semana. Ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más informados. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabés que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabés de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio
o de casos de abusos por parte de la Fuerza de Seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Tercer bloque de informado. Bueno, ahora vamos con el reporte del Ministerio de Salud de la Nación con lo que está sucediendo con las últimas novedades del COVID-19. Buenos días, compartimos el reporte número 81 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, las recomendaciones y la situación actual. A la fecha son 3.435 casos los que se han confirmado en Argentina de coronavirus. En las últimas 24 horas se han sumado 147 casos confirmados, lo que nos da una tasa de incidencia cada 100.000 habitantes de 7,6. 50% son varones, 50% son mujeres y la edad promedio es de 44 años. 167 son las personas fallecidas, se han sumado 8 nuevos casos en la jornada de ayer, lo cual nos da una tasa de letalidad. Los fallecidos sobre la cantidad de casos confirmados actualmente es de 4,8%. 73 años es la edad promedio de las personas fallecidas, en un 67% de los casos son varones. El 25,5% de los casos se haya relacionado con un viaje al exterior. El 43,4% tiene una relación por haber tenido un contacto con una persona que ha sido un caso positivo confirmado de COVID y en un 21% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria en nuestro territorio, dentro de las 22 provincias que han confirmado casos, la observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la observamos en la provincia de Chaco, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en las ciudades de Bariloche, Choel, Chipoleti, Catriel, en la provincia de Río Negro, y en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados, en la provincia de Santa Fe, la observamos en la ciudad de Rafaela, en Córdoba, en su ciudad capital, en Altagracia y en Río Cuarto, y en la ciudad de Loncopué, en Neuquén. Por otro lado, tenemos que informar que actualmente son 141 las personas que se hayan internadas en cuidados intensivos. 976 ya obtuvieron su alta institucional sanitaria, de los cuales 796 ya tienen alta definitiva. 34.431 son los casos que han sido descartados en un 98,6% con examen negativo de laboratorio. Los test totales que se han realizado en la red de 142 laboratorios que tenemos en nuestro país asciende a 44.654 desde el inicio de la pandemia. En la jornada de ayer, el trabajo de los laboratorios de nuestra red público-privada ha generado el aumento de la cantidad en 2.868 casos y el 8,5% de estos test fueron realizados en el Instituto Anlis Malbrán, demostrando la descentralización nacional de la capacidad de testeo. Esta capacidad de testeo nos permite tener un índice que alcanza los 984 test por cada millón de habitantes y el índice de positividad desciende al 9,08%.
En este contexto en el cual seguimos siguiendo a los pacientes en Argentina con definición de caso que contempla fiebre de 37,5 y contempla también la presencia de una disminución del olfato o del sabor como síntomas cardinales a detectar, a nivel global tenemos 2.544.000 casos en el mundo con 175.694 personas fallecidas. En América, los fallecidos son 47.312 para una cantidad total de 957.402 personas en el continente americano. La incidencia, la edad media de incidencia 44 años y la edad media de fallecidos 73 años, perdón. Vamos transitando esta estrategia, digamos, este análisis en relación al inicio, al principio de la epidemia, la mayoría eran importados, estamos transitando hacia el paso comunitario, estamos transitando a tener la mayoría de los casos como contacto estrecho o comunitario. El 4% de las personas confirmadas están en terapia intensiva, 141 personas están internadas en terapia intensiva y 28% de los casos confirmados ya se han recuperado más de 970 casos y en la descentralización ya alcanzando los 984 test por millón de habitantes. En relación a las actividades y el trabajo que se viene haciendo, en el día de ayer el ministro de Salud de la Nación tuvo una reunión con el Consejo Federal de Salud, con los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, articulando estos grandes ejes que venimos trabajando, que es la preparación y el fortalecimiento del sistema de salud a través de insumos, equipamientos y estrategias de atención y todo lo que significa el eje de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica con información para la acción y tomar decisiones oportunas y locales en un país que tiene diferentes realidades epidemiológicas. El 70% del país no tiene casos confirmados, los 70% de los departamentos del país no tienen casos confirmados, pero el 50% de la población del país vivimos en departamentos con casos confirmados, así que esto que venimos trabajando desde el principio y con más intensidad en estos últimos días, de analizar la situación regional para poder tomar decisiones oportunas y locales, y a partir de ahí se desprende un trabajo muy importante que son las salas de situación provinciales y el trabajo específico colaborativo con cada una de las jurisdicciones bilateralmente para hacer este análisis y generar las recomendaciones. Otra noticia importante es que en el día de ayer han arribado 215.000 test de PCR para poder fortalecer y seguir trabajando con la estrategia de testeo en lo que significa epidemiología, diagnóstico y seguimiento de los pacientes. En ese contexto son test validados por el ANLIS-Malbrán y que se irán descentralizando en función de la estrategia de testeo y la evolución de la situación epidemiológica. Cuarto bloque de informado. Bueno, estamos en comunicación con videoconferencia con nuestra compañera Flavia Ciavaglia. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, Paula, ¿cómo están todos? Tanto tiempo. Así es, bastante, ¿no? Muchísimo tiempo. Bueno, tuvimos que esperar por estos inconvenientes técnicos que teníamos, que no nos podíamos comunicar, pero la verdad que muy contenta de estar, bueno, nuevamente en Informados. Por supuesto, agradecerle a la cooperativa, al consejo, por, bueno, permitirme estar otro año. Este año, bueno, medio complicado, con nuevas tecnologías, si queremos por decir, agregadas al programa, pero bueno, acá vamos a estar desde la semana que viene, vamos a estar creo que todos los días, si Dios quiere y no hay inconvenientes técnicos, vamos a estar. Bueno, ¿tenés alguna novedad con respecto a lo que veníamos diciéndole de que nos enviaran videitos de los niños de los grandes, cómo pasar el tiempo, tanto tiempo de encierro, cómo hacen para pasar la semana? Exactamente, porque es complicado, ¿no? Así que ahora tengo un videito de una señora que es arquera, Olga Olvera, que vive en Belville, y nos cuenta un poco, bueno, cómo ejercitarnos en esta cuarentena que se está complicando, no sé si ya lo notan, me parece, se está complicado, cómo hacemos ejercicio en casa. Es
complicado. Ya cuesta por ahí salir, por ejemplo, para mí, pero bueno, un deportista, ¿cómo hace ejercitarse en su casa? Bueno, ella nos cuenta cómo hacer ejercicios con cosas que hay en la casa. ¿Lo compartimos? Dale. ¡Qué baile, María Ignacia, también, o no! El video que nos envió Olguita Olvera de la ciudad de Belleville, Flavia. Exactamente, bueno, muy interesante, puso música, me encanta, la verdad que hay que empezar a practicar, me parece, porque parece que se extiende esta cuarentena, así que vamos a tener que empezar a ejercitarnos un poco. Bueno, Flavia, contanos vos, en tu experiencia personal, cómo estás llevando la cuarentena, cómo te la estás ingeniando con el tema de tu nena, con el tema del colegio. Bueno, un poco complicado, la verdad, aprendiendo a ser maestra, me parece. Me parece que para todos los padres nos pasa un poco, porque es complicado tener que tener todas las materias, porque ahora encima Isabel empezó cuarto grado, muchísimas materias nuevas, cosas que no sabían, así que hay que explicarle todo con paciencia, estamos prácticamente todo el día haciendo deberes, me parece que a todos los padres nos pasa. ¿Y con el tema de las actividades físicas? Bueno, estamos complicados ahí. Mira, te cuento algo. Al principio, nada. En la primera semana me comí todo. Creo que a todos le pasó. Cuando se anuncia que se extiende la cuarentena, seguí comiendo. ¿Qué va a ser? Después de Pascua anunciaron de nuevo que se extendía. Y bueno, ahí tuve que hacer un parate. Y ahí me bajé unos de YouTube, unos ejercicios como para hacer en casa, no muy exigentes, no se van a ver cambios, por supuesto, pero por lo menos para poder seguir comiendo. Bueno, Flavia, agradecemos mucho tu contacto. Bueno, está bueno esto de utilizar las tecnologías que tenemos para comunicarnos con los que están en casa. Exacto, así que bueno. Sí. Le digo a la gente, si nos quiere mandar videitos o fotos de cómo están pasando la cuarentena con los chicos haciendo actividades de la escuela o ejercicios, bueno, o cualquier cosa, porque son muy ingeniosos. Ahora está muy de moda el TikTok. Está bueno. ¿Hiciste TikTok, Paula? No, lo he visto que es muy divertido, pero todavía yo no hice ninguno. Bueno, acá hay mucha gente que lo hace en el pueblo también, si nos quieren mandar alguno. Nosotros, por supuesto, lo vamos a pasar, así que nos mandan por Instagram, por Facebook, o si no, al teléfono, al 1546-6645. Y todos los días lo vamos a estar pasando. Bueno, Flavia, ahora sí nos despedimos hasta la semana que viene. El lunes estamos nuevamente en contacto con algo de lo nuevo, con algo que tenemos el fin de semana, los papás, para ayudar a los niños y mandarnos un videito ahí al teléfono de Levacop. Por supuesto, dale, Paula, nos vemos el lunes entonces. Dale, un fuerte abrazo y bueno, a pasarla linda el fin de semana. Igualmente. Bueno, ahora vamos a un nuevo tema, vamos con la información de los datos del tiempo para este fin de semana. Los datos del tiempo, bueno, para hoy parcialmente nublado, está haciendo una temperatura de 24 grados, con viento 11 kilómetros por hora, con una humedad de 63%. La máxima para hoy va a ser de 28 grados, bastante, bastante caluroso. Para mañana sábado, nublado, con algunas probabilidades de chaparrones, una temperatura máxima va a ser 21 grados, va a ser menos que hoy, la mínima va a ser de 14 grados y el día domingo va a haber lluvia, señores, así que para hacer torta frita, comer unas buenas pastas y seguir con esto de la cuarentena, vamos a ver si se extiende unas semanitas más. Esto ha sido todo por hoy. Le vamos a comentar que estamos saliendo por el canal 5 del de Campillo, a quien le mandamos un beso grande a la gente del Campillo. También saludamos a todos los seguidores de San Basilio, Adelia María, Maquena, gente de San Luis también que nos está siguiendo, a mi familia que me está viendo desde casa.
También le vamos a comentar que el día lunes vamos a tener una comunicación telefónica con el señor intendente Rubén Moyne de la localidad de San Basilio, que nos van a estar comentando acerca de cómo se está trabajando con el tema de la cuarentena en San Basilio. Esto ha sido todo, disfruten el fin de semana, nos vemos el día lunes, hoy a las 20 horas nuevamente en Canal 2 de Levacop, 21 tiene la misa, y nosotros reencontramos el día lunes, 2:30, aquí por la pantalla de Canal 2 de Levacop. Chau, chau.